Okay. So, let me off the TV. I want to know if Trump will continue to as a president or not. We don't know yet. No, we don't know. I can't see the time. Oh, Alejandro, I told you that the reason that I didn't attend this committee this morning at 6 o'clock because I began to talk with Juan Carlos Villagrán of UNISPIDER and to make some arrangement to contact and active the charter of disaster. Mm-hmm. And yeah. I'm really sorry you can see me because I have no time to have a shower. I was working. I was working since 6 o'clock in the morning. I stopped here. No problem. Actually, it was interesting. It was interesting, and I will just introduce very quickly the call for proposal. Or maybe you will do that. Okay. So, Rosa, we are 9 a.m. o'clock, so I don't know if you want to start. Yes, Frederick, I will start. And Okay, so good morning, buenos dias, everybody. My name is Frédéric Bretard. I'm managing the SEO for France and the French Space Agency. I would really like to congratulate the Mexican Space Agency for organizing this conference, this webinar, because you probably know that the Space Climate Observatory is a set of space international space agencies and UN organizations. We have a full governance and organization since 1 year, and we have worked very fast for the local implementation in France, and we have given the SEO label to 15 projects in 2020. And we ask three project leaders to present their projects, Peter Keating, Lucy Campagnolo, and Vincent, and Vincent Longeau. So you will have a clear understanding, I guess, of the concrete implementation of what SEO project is. We really foster the creation of SEO on the Mexico and Latin America, so that we can all cooperate in this manner towards finding a solution or concrete operational solution for dealing climate change using satellites data and other kind of data. You will have the details. Yes, and last things, but very important things. At the international level, we have launched a call for a proposal, and we really hope that all what will be discussed in the second part of this webinar will be the seed of new SEO projects. So. You will see everything clearly and in details on the website of the spaceclimatelaboratory.org. You can look through the different projects that have been accredited. You can look through the news and of course the new call for proposal. So I thank you very much, and I wish you a very good seminar. Okay. Thank you very much, Frederick. Muchas gracias, Frederick. And my name is Rosa María Ramírez de Arellano. Yo trabajo en la Agencia Espacial Mexicana.
Bienvenidos a este webinar que la Agencia Espacial Mexicana ha organizado con nuestros colegas de CNES, de la Agencia Espacial Francesa. Les agradezco su presencia a todos los participantes. El cambio climático es una responsabilidad de todos el analizar el cómo podemos revertir o mitigar sus efectos. Estas son algunas de las palabras que vi reflejadas en la One Plan, la One Planet Summit de Francia en 2017, que dijo el presidente Macron. Gracias al coronel Liduvino Bierman, presidente de la Agencia Espacial de Paraguay, a Sandra Torucio de la CONAE Argentina, a la doctora Pilar Zamora, presidenta de la Agencia Espacial de Colombia, a mis colegas de la Agencia Espacial Mexicana y a todos ustedes. Alejandro, gracias por coadyuvar junto con Frederick para que este webinar pueda llevarse a cabo. Welcome to the webinar that the Mexican Space Agency has organized with our colleagues from CNES, Francia. I thank all the participants for this present. Climate change is everyone's responsibility to analyze how we can reverse or mitigate its effects. Thank you very much and welcome and go ahead. The floor is yours, Alejandro. Thank you. Okay, thank you. So what I will be presenting is the call for the projects that the SCO is calling. So even if the slides are in English, I will be talking in Spanish for all our Latin colleagues. So, entonces, lo que yo voy a hacer es presentar los requisitos que se tienen para proponer los proyectos ante el SCO. Y si bien las slides están en inglés, lo voy a explicar en español, sobre todo para facilitar el intercambio de ideas. Perfecto. Como bien lo explicó nuestro colega de CNES, durante el año 2020 se aceptaron 15 proyectos y nuevamente se está abriendo la convocatoria para que se presenten los proyectos para el 2021. Dentro de esta convocatoria, lo que se busca es generar esta visibilidad de los proyectos que, si bien en diferentes escalas se han estado implementando o se han estado desarrollando de forma muy local o muy particular, lo que buscan es darle visibilidad a estos proyectos y generar esta especie de intercambio o la creación de consorcios entre la parte pública, la parte privada, la parte académica, para que estos proyectos se tengan una mayor alcance en sus resultados. Dentro de esta convocatoria, los proyectos se abrieron en el 2021 y el deadline para enviar los proyectos es el 30 de noviembre, es decir, tenemos aproximadamente todavía este mes. Y la publicación se va a dar a conocer el 1 de febrero del 2021. En esta liga, que después a todos los participantes les haremos llegar esta pequeña presentación, en esta liga pueden ustedes encontrar todos los detalles de los requisitos de la convocatoria. Yo en estos momentos hablaré únicamente de los criterios generales y pueden bajar también el formato para que se debe de llenar para el envío de los proyectos. En términos generales, son únicamente se están solicitando 4 cuartillas para describir el proyecto. Y en términos de los requisitos que se deben de cumplir en el llenado de estos proyectos, es que se está buscando proyectos que tengan un caso de estudio específico y que estén cubriendo una necesidad de un área geográfica actualmente. Asimismo, se busca que el resultado de estos proyectos tengan una herramienta que sea operacional y que sea aplicable, como por ejemplo un software, una app, algo que realmente llegue al usuario final. Y uno de los requisitos muy importantes es que usen la información satelital en información ambiental, que se usen diferentes bases de datos para cubrir esta necesidad de información de atacar el problema y sobre todo se tengan diferentes resoluciones espacio-temporales que se puedan cubrir.
También se busca que dentro, como parte del proyecto, se generan nuevas infraestructuras de investigación operacionales o preoperacionales, así como servicios y proporcionar información local. En alguno de los proyectos que ustedes van a ver durante este webinar, se va a mostrar la creación de algunos portales de cómo se ha permitido realizar en otras áreas. Asimismo, se busca que estos proyectos o estas ideas en los proyectos se puedan escalar a otras áreas, particularmente a áreas que, por ejemplo, si el estudio es a forma local, que se permita escalar a forma nacional e incluso a forma local. Ya si ustedes entran a la página en donde se encuentran los criterios específicos que también se pueden considerar, aquí yo los enlisto de forma muy breve, pero bueno, con la finalidad de cumplir el tiempo que tenemos para la presentación de estas ideas, se les va a hacer llegar esta presentación y sobre todo la idea de este webinar es dar pie a que motivar a la comunidad latina que presente las propuestas y sobre todo tener ese intercambio de ideas con las personas que están desarrollando actualmente los proyectos para tener proyectos de envergadura en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Por favor, ¿podemos continuar con la agenda? ¿Tienes el micrófono? Sí. La siguiente presentación es sobre el proyecto FlupDam. Y la plática va a estar dada por Peter Ketty. Yes. Hello, everybody. Can you understand me? Yes. Yeah. Okay, very good. So I'm going to try and share my screen, but I do not have the right. Somebody needs to give me access. But yeah, so we are working in giving you access. All right. And while it's loading, I can already tell you, I'm really sorry. I would love to do it in Spanish, but I'm just starting to practice. So please excuse the fact that I'm going to do it in English. No, that's okay. No problem. If necessary, we could translate some parts of even the questions and answers. That's not a problem. Thank you so much for your participation. So what is your username to share the screen? Because it's Peter Ketig. Okay, so PeterKetig. Okay, perfect. Okay, can you try, please? Okay, I will try. That looks good. All right. Okay, we're gonna stay like this. I need the controls. Can you see my screen? Yes. Very good. Okay, so the FlupDam project. Now, thank you for the introduction, everybody. And I think, yeah, it was very good to give an insight on the guidelines and on the general idea of what a SCoLL labeled project needs to look like. So here I'm going to present you one example, which is called the FlupDam project. DAM is the acronym for Flood Detection, Alert, and Rapid Mapping, as you can see here. And so the goal is first of all to have at all times a close link with potential end users to capture their needs and to leverage the fact that they are much more experienced in the domain than we are, and to use that to our advantage. So what we're going to do is, as you can imagine, observing flood events worldwide, but also with a special focus on a local scale. And then in the end, trying to use new technology, combining multiple approaches to get the information we want to have. And doing all of that in order to decrease
the reactivity time, which means we need to automatize maximum of tasks while keeping a guaranteed precision of our product, of our forecasts and estimations. And we're doing so by using what we call the sensor fusion approach. So we are using both space-based airborne and ground-based sensors, combining them to get an overview of the bigger picture. So in the end, we're using optical satellite imagery, which you, I think, which you all know. We're also leveraging, for a good part, radar imagery, which gives us the advantage of not having to deal with cloud coverage, which is always a big problem in flood event cases for optical sensors. And we're also using in-situ stations, which you can imagine as small boxes which are mounted along a whole river network in regular intervals, which measure both the water height and also the water surface speed, which can give you then information about what's the current status of this river that you're monitoring. And we're also trying to do that in a space-based variant, which is based around altimetry, which only gives you the water surface height, but which is then basically similar to that in-situ station in terms of measurement that you're getting, which is a point of water height along a river. So in Flodam, we are in the end building then multiple what we call products. I mean, we're not selling anything, but here the idea is to work on multiple subjects at the same time. So we have both an alert system, which is based around around the in-situ stations from a startup called Vortex.io, which will give us an automatic alert in the case of a detected anomaly, so in case of a peak of the water height. And then we also have the rapid mapping component, which is based around the satellite imagery, so 2D images mostly, which we're going to do with an on-demand processing using the OGC, the Open Geospatial Consortium interface. Then we're also going to do risk mapping on a selection of sites, so not globally, but really just on sites which we judge important for doing such a kind of mapping, which is basically synthesizing multiple layers of information into the final product, and also gonna be based on past events and using up to date the rain models from different sources. Then for the modeling part, we are trying to do computational fluid dynamics. So we have a postdoc study going on at a local laboratory, which is working with us in the flood dam project, which is going to do a comparison of the state-of-the-art models that are currently used with space-based photogrammetry. So satellite images acquired in multiple angles, which then gives you an information about the depth, about the height of the of terrains and buildings even that you're seeing. And then as you can see, I started the counter at work plan 2, but work plan 1 again is the most important one, which is doing all of this while getting recurrent feedback from the potential users that we can have, and also develop front end, so the visualization part together with them. And so here you have the consortium. So in the middle you have the French Space Agency CNES, as you can imagine, who's taking care of the project coordination. Then we have satellite images starting from the left bottom. We have satellite images coming from Airbus. Those are very high resolution radar images that we'll be acquiring from them. Then the already mentioned Vortex.io going clockwise, who's going to provide us with the data coming from the novel in-situ stations, and who will also be programming on-demand UAV acquisitions, so with unmanned drones on ongoing events, should that be the case. Then we have Predict, who will be taking care in part of the system design, and some end users who might be potentially interested. And then we have another data provider, which is VigiCru, who will provide us with similar measurements as Vortex.io, but on a larger scale of a whole France. They already have a network set up.
And finally, the already mentioned the Telfax laboratory. Then we're also working within the FLIPDAM framework, but not as an official consortium partner with an American laboratory, the JPL, who's also doing a technical exchange with us. So they will be taking care of the in-situ modeling side. So they will be working on their own data, will be creating a model, and in the end, we will be able to use that model for our needs and adapt it to the data that we are having access here. So yeah, they're working on their test site. Well, and then finally, we have the big component, which is we're doing all of that not just for us, but we're really trying to give this also back to the school and the open source community. So all those machine learning models that we're building around the three sensor types here, in situ, optical, and radar that you're seeing, all of those will be open source, so everybody will be able to use them and adapt them to their own needs. The CFD modeling software that we're using is already accessible today. Unfortunately, that hyperlink, you cannot click it, so I'm really sorry. I will share the slides with you later. And then we're doing the selection of test sites according to the needs of our public partners. So there we have the local entities, the departments who are managing the individual paths of a river. We are currently working with them here in France to see where they want to work on, where they need help. And at the same time, the JPL is doing a similar approach, working on the test sites that they already know and where they see that this what we're doing here is useful. And then finally, that's actually something that I just added. We're also planning on releasing on giving access to the front end to anybody who would like to do so for demonstration purposes. That does not mean that we're doing a global production scale within the project. We're doing a pre-operational service, but at least for demonstration purposes, this will be possible to access. So this is just a slide that summarizes everything. That's it from my end. If you have questions, feel free to tell me now. Okay, thank you so much for your presentation. So we have some minutes to open the floor for questions. So I don't know if someone has some question to Peter. I may have a question. Yeah, go ahead, please. What was the reaction time to emit an alert about the flooding? So there you're talking about the alert system. So those stations that we're deploying, they take measurements at regular intervals. We're talking about a matter of minutes. Mm-hmm. So by default, they acquire within a fixed minute interval. And once there's an we're talking here about once every 10 minutes, 15 minutes approximately. And in the case of an actual event, so if we're approaching a certain peak height in the end, what we'll be able to do is to shorten that interval on demand. So if we have a flood event ongoing, we can shorten that to basically any time interval we want. Have you been able to apply your system in a situation? Yeah, we're currently deploying it, so we have not been able to demonstrate its capabilities. Thank you. ¿Alguna otra pregunta, ya sea en español y podemos traducirla? No hay problema. So, some other question? Okay, so we can go to the next presentation. At the end of the webinar, we will have still time for other questions in case you want to ask something more. So our next presenter is Lucy Campongo, Pangiolo, sorry, from the project Arbocarto V2. Yes. Hello everyone, buen dias. Like Peter, I'm not able to speak Spanish, so I'm very sorry. I will do
my talk in English. Buenos días. Are you able? Are you able to see my my screen? Yes. We can see the screen. Ah, okay. I don't know why, but I'm not able to show my PowerPoint. I may have 1 second, please. I have an old computer, and sometimes when I open too much file, you know how it is. It doesn't work properly. Let's try it again. Okay, now it should be better. Do you see correctly my screen? Yes. Yes. Okay. So first of all, I would like to thank you and to thank Rosama for the invitation to present the project ArborCarto here today. My name is Lucie Campagnolo, and at CNES, I'm in charge of healthcare application. And so what is ArborCarto 2? As you can guess, it's based on previous research work. It was a preliminary project that was called ArborCarto 1, of course. And the idea was to develop a predictive tool to assist vector-borne disease control on two specific species of mosquitoes, Aedes albopictus and Aedes aegypti. And at the end of the research project, the consortium was able to do a demonstrator. And we took the opportunity of the Space Climate Observatory project call to move from a research demonstrator to an operational tool that can be really used by non-experts. So what is ArborCarto 2? The idea is to predict the density of these two mosquito species. Why did we choose these two species? First of all, there is a mathematical model of their cycle of life that has been published. So it was quite easy and well documented to implement this mathematical model within our system. The second is that it's a species that can be found in France and also in French territory outside of France. And we see an increase of this kind of species that seems to be linked with climate change and especially with temperature increase. We know that this mosquito, like lots of mosquitoes, are vector of such disease like dengue fever or chikungunya and Zika. And we needed to have a tool that could be compliant with the mosquito control action scale. So we are really more working towards a local scale to give practical tools to the people that really go on the field with, for example, sprayer of disinfectant or like other product to prevent mosquito density to reach very high level. What come out of the ArborCarto tool is two things. First of all, and what you can see on the top of my screen, it's a static map. So it's a kind of snapshot of the situation. We have imagined this kind of output based on the user survey. And we say, okay, what do you need? And they say at a special time, T, we need to know where to send our colleagues that are going on the field and in which area of the city. So this is really a kind of snapshot of the situation map. And the second, it's a dynamic map. I don't know if it's going to work here. So this is really to simulate what's happening over time. So it's a simulation, but you see the changes of the risk that is quite linked to the season and especially to the temperature and humidity, environmental condition. And the idea is that you can also artificially add control measures such as a spray of disinfectant and see how it affects your evolution of the risk of mosquito. So this was really the two practical tools that come out of the project. In terms of consortium, you find CNES again. We had all the mathematical models that is performed by CIRAD, which is the Agricultural Research and International Cooperation Organization,
Working for Sustainable Development of Tropical and Mediterranean Region, quite a long name. And we have a geomatic expert that is helping us with everything that is space related. The last partner is the French Minister of Health, because in lots of this kind of scope project, you need data coming from the country, so local data. So they provide lots of data to be able to compare the output of our model with what is really happening in the city. Sorry. So we have tried to do this kind of video to explain how it works. I will try to speak over the video, and I hope it will be clear. So we are starting with the life cycle of a mosquito. So you need to have a minimum of temperature to be able to have a mosquito that go out and that mature. And you need also to have some stagnant water for the mosquito to proliferate. At a certain point, the mosquito go out in the air. So this is the second phase of the life of the mosquito. And if the temperature is good, it's mating with another mosquito, and you have a higher density of animals that are going in the air. After one time, you have the female that can bite. And if the person has a disease, it can transmit the disease. That's why it's vector borne. So this is really a simple way to see how that works. And so you need to have your meteorological data. You need also to have satellite-based data to be able to identify where find a stagnant water, such as old house or like areas that are really left unattended. And you put everything in the model. And at the end, you have this kind of map. So this is on three city in France, and you can, we will see them a little bit later. You can really see how it looks like. So in detail, input our daily weather data. So right now, because it's still a research tool, you need to click on this user interface and to go and to find on the servers the correct file of the daily weather data. The idea, of course, is to make it automated so that the person that is working really in the Minister of Health doesn't have to do that, and it's all automated. You need to create environmental data set if you have some change with respect to what you put in your model. So to explain how it works, you, for each city or local territory, you have to create first your model, because all the geographical area are different from another. But if you notice a change, for example, a new, I don't know, a new lake or a new part of the city where that is abandoned, you can also add it in the model afterwards to really reflect what's happening. And you can also add control action. You know that you have sent your team in a specific part of the city and they have sprayed some disinfectant, you can add that. And so you always have a good idea of what's happening. Then this is a mathematical model that has been developed for that project. We can add some entomological parameters and this background of environmental data that has to be created for each territory. And at the end, you have the mosquito density that is of course estimated, but we have done some verification and it's quite close and it can be integrated. CILAV is the French system of information for infectious disease. At the end of the project, we will have the software in a user-friendly way, a user manual, and we also intend to develop some formation support and tutorial so that everyone can use this software. And as Peter, my colleague told you, the idea was really also to give back to the community. So basically you, if someone in you on your team want to develop such a tool, the idea is of course to share the knowledge. This kind of webinar is part of this initiative. And also we would like to give at least one part of the software and the user interface for demonstration purposes. We wanted to make it free for all the, here it's written French public entity involved in mosquito control, but our goal is really for all like a national entity or public entity involved in mosquito control. For users and commercial companies, the idea is to have it licensed and there are conditions that we can discuss.
Sorry, it was maybe a little bit long. I thank you very much for your time, and I hope it was clear. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. So now we open the floor for questions. So either in Spanish or English, you can ask, no problem. Well, hello, everybody. It was a really nice presentation. I just would like to know which are the most important variables in order to predict the mosquito density that you find out. So it's like the really most important variables, it's local meteorological data, so humidity and temperature. So this is quite a challenge because in some country, you have access to very large scale meteo data, but the finest data you have, the better is the model. The second one that is really affecting the risk is the fact that you have some stagnant water, and it can be so small, like it can be in your garden. If you have a pound or an old piece of furniture that you're putting outside your garden, and when it's raining and it's full of water, this is really, really bad for the mosquito risk. But to answer your question, we have also looked at other parameters such as the NDVI, you know, like this index. Okay, okay. Linked to vegetation. Yeah. Sorry. Thank you very much, Lucy. Thanks. So I don't know if someone else could have some other question. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? So I have a quick question. Based on your experience of how you have been developing this software and this tool, how easy, how complicated could be to test this tool in Latin America? That's a very good question. And I'm not familiar on how are you organized in Latin America to go really in the area where you think you have lots of mosquitoes. Because in France, we needed to have some people with some traps for mosquitoes that are basically going to a specific area and counting, like what kind of a mosquito do we find and how much. And I don't know how easy you can do that. This is really important to validate the first instance of the model, and then it's validated, and every day you just update your daily data and that's it. But you have this kind of initial phase when you need people. Okay. Is that clear? So I hear in the chat, Hector Huerta says that he has a question. Go ahead, please. Thank you. Either in Spanish or in English, that's okay. My question is, because in Mexico, I think that model can be very useful because we have two different kinds of dengue, the normal dengue and hemorrhagic dengue. How the mosquitoes' behavior was characterized? Can you repeat your last sentence? I'm sorry, yes. I didn't catch it. Yes, for sure. How the mosquitoes' behavior was characterized? That's a good question. It was based on preliminary work, I believe. So it's all published paper. If you're interested, I can give you the reference, but I'm not sure to know how initially it was characterized. Mathematical model, but I can give you the reference. Did you use machine learning for this? No, it's really a long time ago. Okay. And it was really an analytical approach. Like where you model with equation, but machine learning has not been tested, and this is something that we are looking at. The idea, what could be great if you have the tools and the capability, it's to develop a score project with the same idea but with machine learning, and that could be very interesting to compare the efficiency and also the speed of calculation. And that could be very good collaboration. I'm just speaking as we are discussing, but we would be very interested to know if machine learning can give better results so that we can move our system with a machine learning core. Thank you. Thank you.
So we can move now for the next presentation. If you don't mind, we could right now do some space for the educational project from Brisco. So who will be the presenter for that project? It's gonna be me, Vincent Longjou. So okay, can, perfect. If so you can give me give the right the permission. To present, please. Yeah, sure. Yeah, now you have the permission. Okay. Go ahead, please. So can you see my screen? And do you hear me fine? Yes. Yeah, now we it's okay. So perfect, so let's go. So I'm gonna talk about EducSchool, which is the I would say the educational component of the school in France. So EducSchool is a project like no other one. It's a bit a specific project, I would say. Whereas the purpose of conventional school project is to address issues that are related to climate change theory and provide solution based on satellite data. EducSchool is positioned further upstream with the aim of targeting public directly. So we don't target decision makers like we do usually. In that case, we target the whole society, I would say. So how did the initiative started? So the original idea is coming from CNES, but now this action is really a cross-cutting initiative supported by the SCORE Interagency Committee. So the purpose is to disseminate knowledge in order to accelerate awareness of climate change issues in our society. And it takes the form of presentations, training, and teaching materials. Students, and above all, the educational community. So why do we target the educational community? Simply because they train future generations. And that allows a very good multiplicative effect. A teacher typically reaches between, I would say, 10 and 100 students every year. So if you give good skills to a teacher, in the end, you will reach with a year many, many people. So first, we define the main messages we want to give through this project. So we really want to provide the big picture. So starting with the mechanism of climate change, greenhouse effect, industrial revolution that lead to massive use of fossil fuel to produce energy, more greenhouse effect, increase of temperature, essential climate variables, and most of it of which are accessible only by satellite. And then we can move to measuring the cause of the change through typically atmospheric sounding, so we can have a very precise picture of the quantity of greenhouse gases in the atmosphere to the source of carbon dioxide or methane, for example. Then we can explain how do we measure the consequences on a large scale from space. We can measure the uprising of the ocean level, the temperature very precisely, the cryosphere, and in particular the melting of ice caps, drought, and also extreme climate events like Peter just introduced, the flood, that are very risky for us now. And in the end, of course, we can converge on the role of SCORE in risk management and regional adaptation to climate change, having in mind to systematically provide practical cases which are based on SCORE project. And there I immediately switch to a few examples. We believe that satellite data can be very self-explanatory and striking. In French, we say un dessin ou une image vaut mieux que de longs discours, which basically in English is a drawing or an image is better than long explanations. So just we can have a look to the two images on the left-hand side of this slide.
This is a very recent flood event in Alpe Maritime, close to Saint Martin Vesubi. We have there two very high resolution images, and you can immediately see the effect of the flood. In particular, just looking at the images, you can have a good idea of the extent of the flood, count the number of destroyed buildings, and so on. So it's a good way to shock, the people, and to learn how to use data to manage the crisis. On the right hand side of the image, you have an animation that illustrates coastal erosion in Liberia, in the Liberia capital, in Monrovia. And what you can see there is the along with time how the rising of the ocean together with the waves is impacting the buildings close to the to the beach. You can easily translate this into a number of people that had to move from this area, and that introduced basically another topic, which is climate refugee. And so we know now that we will have in the future many people that will be obliged to move because they are too close from the shoreline. So we do intend to create practical cases that are based on scope projects that we are currently conducting in France. So for the moment, we would like to create two practical cases, one on flood and another one on the city. The flood practical case will be based on the flood project and flood dam project that you just heard about, thanks to Peter. And we'll try to demonstrate how can satellite data be used to anticipate the event, manage the crisis, and then analyze the impact. So what you have there is a log jam close to a river, which is following a flood event in the Haute department in France. And we developed in CNES an algorithm based on artificial intelligence that is especially trained to detect this kind of log jam. So we will demonstrate based on a specific event, what is the flood extent, how many culture and fields have been destroyed, and then how many log jam we had on the river. Okay, if we move to the second practical case that we want to set up, that one is going to be targeting cities, and in particular effect of climate change on cities, and what could be the adaptation scenario that we can imagine thanks to satellite data. So we'll combine in that case optical data together with thermal data in order to first be able to determine the buildings that are the most responsible for the energy loss on the city, which is indeed responsible for the climate change, and also to characterize the urban heat island effect, which is more a consequence of the climate change. And of course, we will put that together with adaptation scenario, which could be based, for example, in the implementation of vegetation in the city, to help the decision makers to elaborate city evolution scenario. Okay, so where do we stand now? We are at the beginning of the process. So the project is, as I told you, is a bit special. So we imagine that if we last at least 3 years to be fully operational. We are in the initialization phase. So today we create courses. We are working on this practical case to be able to make them freely available for the teachers and the students. And we have the first training session. For the moment, we have a seminar for school teachers that is ready, that already gave one time. We will have
dedicating the one day training session for high school teacher, which will be based in Toulouse in 6 months approximately. So there we'll have two seminars, one based focused on really climate change and another one on satellite techniques. And then we will move to this practical case. So the idea is to develop the practical case with the teacher so that they are able to reproduce them during their teaching activity. And after this 1 year, in 2021, we move to a kind of deployment of the solution, targeting other academies. So academy is a geographical region for the French education system, and training also to involve new partners and new trainers, because we need people to train the teacher. Okay, that's it. If you have any questions, please feel free. Okay, thank you so much for the presentation. So now we're opening the floor for questions. Preguntas, tanto en español como en inglés. So I have a quick question. Based on the project, have you been thinking about open some kind of like a webinar or short courses that could be online for? Yes, that's going to be in the second phase. As I told you, today we are in the initialization phase where we create material, but clearly in the deployment phase, we'll consider this because it's a very good way to reach more people. And of course, what I can say also is that in case maybe all this practical case we develop is interesting for you, I mean, we will be, I think, open to sharing this material to anybody. It's going to be, we will push the exercise. We really would like that all we generate in the frame of this project is freely available. Okay, thank you. So any other question? Yes, I have a question, Alejandro. Yeah, please go ahead, please. My question is if your platform can be integrated with other platform. I say because the Colombian Space Agency, we have one platform for the public schools in Colombia for science, for STEM education. So it will be great if we can work together, because we are really interesting to integrate the STEM education with the climate education. This has to be discussed, but once again, we are open to discussion, and we would like to share this effort with you. So I don't know exactly how it will be done, but we will be happy to help you and to collaborate on that subject. No problem. I don't know, Frédéric, if you can maybe elaborate, but it's really an open door. I mean, of course, we'll be happy. Yes, of course. Thank you, Vincent, for your question. Of course, we try through the SCO and the SCO France to build this community and to share the materials developed within the different projects. So this is one of the guidelines of the SCO, building this community and these materials so that it can be shared the most widely possible. Okay, great. We will speak later. Thank you. Thank you. So any other question? Okay, so we can be moving forward in the agenda. Okay, thank you. Thank you so much. La siguiente presentación es por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. No sé quién será el presentador de por parte de INEC.
Soy yo, buenos días, Itzel Nieto, la doctora Itzel Nieto. Sí, okay. Es la doctora Itzel, Alejandro. Okay, muy bien, para darle los permisos. Por favor. Claro que sí. Sí, enseguida se los vamos. ¿Ya puedo compartir mi pantalla? No, a ver. Aquí aparece como Lore, ¿verdad? Listo, ya puede compartir. Gracias. Gracias. Bueno, me dicen si ya se puede ver. Sí, señora, se puede ver. Doctora. Muchas gracias. Pues bueno, buenos días para todos. Primero quisiera agradecer esta oportunidad a la Agencia Espacial Mexicana y a ESCO por la posibilidad de presentar por parte del INEC algunos, un caso de estudio sobre la integración de información satelital y cómo esto puede ser útil para la toma de decisiones en materia de cambio climático. Bueno, pues parto muy rápidamente sobre el tema del cambio climático y cómo esto a partir del tiempo se ha ido acrecentando en términos de la frecuencia, pero también la intensidad del fenómeno que se está viendo en todo el mundo. Entonces, se han presentado ya elementos muy claros de emergencias climáticas en diferentes partes del mundo. Aquí en la pantalla estoy mostrando algunos de los casos más recientes, por ejemplo, de incendios que se han dado en Estados Unidos, Australia, Amazonas en el Congo, y también al mismo tiempo como los hielos, las zonas, digamos, de hielos perpetuos en Islandia se han ido reduciendo en el tiempo. También es importante mencionar que, digamos, estos impactos del cambio climático generan un mayor daño sobre la población vulnerable, particularmente en poblaciones a nivel, diferentes poblaciones en el mundo, dado que el 55% de la población mundial vive en ciudades y ese desplazamiento hacia las ciudades es cada vez mayor. Entonces, hay una tendencia cada vez mayor en términos del crecimiento urbano y cómo las emisiones se están generando en estas zonas y están resultando en impactos tanto de tipo local como de tipo global, como es el cambio climático. Entonces, las estadísticas son muy claras. 6 de cada 10 habitantes en el mundo estarán en las ciudades ya para el 2030. Es algo que pareciera que es muy lejos, pero estamos ya a 10 años de ese momento. Y más del 60% de las emisiones que se están generando en el mundo están relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos que cada vez se ven de forma más frecuente y además de forma más intensa. Por mencionar solamente algunos, aquí están en la pantalla, tiene que ver con ciclones tropicales, sequías, en algunas zonas de fenómenos de desertificación, aumento de temperatura, olas de calor, desarrollo de vectores, que ya algunos de mis antecesores en esta plática han comentado cómo la importancia de vectores como los mosquitos puede exacerbarse como parte de los impactos del cambio climático e incluso inundaciones, por dar algunos ejemplos. Entonces, específicamente, ya en los reportes del panel intergubernamental de cambio climático se observan cambios en las temperaturas promedio superficiales en todo el mundo. Ahí en la pantalla, pues resulta muy claro cuáles son las zonas moradas y las zonas rojas de la pantalla, en donde cada vez se está observando incrementos más claros en términos de las temperaturas promedio. En el caso específico de México, que es lo que observando cada vez más récords de temperaturas máximas. Hay zonas del país en donde ya estamos llegando a temperaturas superiores a 45 grados centígrados y hay una tendencia, digamos, en ciertas zonas a la alza de estas temperaturas. Específicamente, estos son casos de cosas que han pasado muy reciente en México. En Aguascalientes, pues hemos tenido registros de precipitaciones pluviales muy por arriba de la media que se tenía para estas zonas, históricamente hablando. En el caso de la Ciudad de México, recientemente hemos tenido precipitaciones extremas
en donde pues hemos tenido afectaciones severas por inundación. También son fenómenos que, cuya intensidad no se habían visto previamente en la ciudad. Entonces, esto son un ejemplo de cómo la vulnerabilidad al cambio climático puede estar afectando a todas las ciudades en Latinoamérica. Y hay impactos del cambio climático percibidos para estas ciudades en diferentes sentidos. Algunos tienen que ver más con economía, pero también con fenómenos migratorios, que es uno de los elementos que hemos visto en la, muy recientemente, digamos, en la actualidad. Impactos en la infraestructura, en términos de salud, en términos de manejo de tormentas, también la oferta de agua potable disponible se ve afectada y hay otros cambios. Digamos, aquí está la información para que se pueda ver con más detalle. Entonces, en este sentido, el INEC, el Instituto Nacional de Ecología, nos hemos enfocado a hacer valoraciones, diferentes tipos de estudios que tienen impacto local para la mitigación del cambio climático en diferentes temáticas. Desde todo lo que tiene que ver con transporte, sobre todo transporte privado, y cómo guiar la toma de decisiones para la compra de un vehículo en términos de eficiencia energética y emisiones vehiculares, cómo utilizar información, en este caso Big Data, para favorecer la electromovilidad vinculada al cambio climático, ciertas formas de capacitación para apoyar la toma de decisiones, análisis de tecnologías potenciales de bajo carbono para el transporte público, porque esta es una temática que es, digamos, consistente en diferentes partes del mundo en términos de cómo la generación de emisiones está vinculada al sector de transporte. Rutas tecnológicas de mitigación es para sectores específicos, se tienen análisis de tecnologías que pueden ayudar a enfrentar el cambio climático para todas las, digamos, sectores de la economía, así como análisis de ciclo de vida para tecnologías específicas. Es solamente una muestra. Y estos estudios tienen como base lo que voy a comentar a continuación, que es información satelital. Y están vinculadas de forma directa. Por ejemplo, aquí se ve una zona, es en el estado de Guerrero, en donde se identifica la zona, digamos, más blanca, son nubes, la zona que son lo que se ve como nebuloso de color gris, ahí se refiere a zonas específicamente de incendios forestales, y con esta información es posible, con esta información satelital, es posible empezar a vincular toma de decisiones que involucra la dirección del viento con base a modelos, y se puede valorar incluso cuántas moléculas de determinado contaminante podemos tener por unidad de área. Y esto combinado con mediciones específicas en suelo, es decir, con un sistema de una red de monitoreo que existe en México, que se llama SINAICA, se pueden generar alertas específicas para proteger a la población. Es decir, con este tipo de información ya podemos saber hacia dónde se dirige, digamos, esta mancha de humo y cuál sería la población posiblemente afectada. Entonces, esta es parte del ejemplo de cómo el monóxido de carbono se puede estar viendo en una zona, y que esto está vinculado sobre todo a una combustión incompleta de algunos combustibles fósiles, y con esta información satelital se puede valorar cuál va a ser la dirección del viento y cuáles van a ser las zonas afectadas. Incluso se puede hacer un análisis, este es dióxido de azufre, que es otro contaminante, sobre todo vinculado al uso de combustibles fósiles, se puede identificar por zonas de manera muy puntual en dónde se están identificando mayor concentración de este contaminante vinculado a la generación de energía eléctrica, por las emisiones, por ejemplo, de un volcán, en este caso el Popocatépetl, emisiones vinculadas a petróleo y gas, tanto en temas de producción de petróleo y gas, en el caso de México. Aquí se puede observar, por ejemplo, este es un trabajo muy interesante que se ha ido analizando, que se ha ido desarrollando, en el caso es una ciudad también de México, es Monterrey, y cómo ha ido cambiando de marzo a mayo del 2019 comparado con este año. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos viendo el efecto COVID. Dado que tuvimos cambios en la movilidad, una movilidad restringida
por el confinamiento, se puede ver de forma muy clara cómo va cambiando la distribución del contaminante, este es óxido de nitrógeno, y cómo se ha ido modificando de un año para otro en función de este cambio de movilidad. Y también algo, un elemento interesante aquí mencionar es que, bueno, aquí en el centro, donde se ve el círculo rojo, ahí es Monterrey, más hacia abajo, donde estoy señalando con el cursor, es Saltillo, y hasta hace poco se identificaba que pudieran, que estaban compartiendo parte de estas, digamos, emisiones contaminantes, porque pertenecen a una misma cuenca, y ya en las imágenes satelitales que se observan del 2020, por este cambio, digamos, en el consumo de combustibles, se nota que Saltillo ya no está formando parte o ya no está recibiendo, ya no está compartiendo estos niveles de contaminantes. Entonces, esta es una información interesante que se identificó, sobre todo por el tema de transporte. Aquí también se puede, aquí es información satelital, también para identificar lo que está pasando en la Ciudad de México y la zona aledaña. Como seguramente ustedes saben, en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México estamos viviendo casi 8 millones de habitantes, con la zona conurbada somos 22 millones de habitantes, entonces es fundamental tener este tipo de información para tomar decisiones de política pública en términos de qué población pudiera ser afectada y qué tipos de impactos se pueden esperar vinculado a los niveles de contaminación de ciertos contaminantes que se puedan estar observando. Entonces, otra forma de aplicación de instrumentos de planeación territorial tiene que ver en el cómo estas imágenes satelitales pueden darnos mediciones consistentes en el tiempo y en el espacio y nos permiten valorar, por ejemplo, para efectos de Atlas de la vulnerabilidad del cambio climático y poder identificar aquellas zonas en donde se puede tener aumento del nivel del mar. Por ejemplo, observen en la parte de abajo de la pantalla, en donde esta zona ya se identifica como una posible zona de inundación por aumento del nivel del mar, y también zonas en donde la vegetación, la flora, la fauna y por supuesto la población puede estar siendo afectada por efecto del cambio climático. Entonces, esto también nos permite tomar decisiones en términos de qué acciones se deben de tomar en consideración para proteger a la población por efectos del cambio climático y también proteger a los ecosistemas. Entonces, se han desarrollado diferentes aplicaciones en términos de los eventos y fenómenos que se pueden estar presentando. Por ejemplo, en la pantalla, en la parte izquierda hacia arriba, se pueden observar incendios que afectan la calidad del aire, que tienen impactos en términos de la salud de la población y también tienen un impacto climático. Entonces, se puede identificar de forma muy clara en temporada de incendios forestales cómo estas imágenes satelitales nos ayudan a identificar diferente tipo de información, desde puntos de calor, la distribución del humo, hacia dónde se va a dirigir y cuáles, digamos, serían los pronósticos en términos de poder atender estos incendios forestales. También nos permite hacer la información de los satélites, nos permite analizar la temperatura superficial del mar, con la idea de también valorar en dónde puede haber fenómenos de huracanes o de ciclones que se den de forma más intensa, y se puede, digamos, hacer predicciones en términos en qué momento se van a dar diferentes fenómenos hidrometeorológicos extremos, como lo que se están observando hacia la derecha de la pantalla. Entonces, conocer también nos permite esta información satelital, conocer los diferentes estados de conservación de los ecosistemas. Esto es particularmente importante porque para el desarrollo de infraestructura hay algo que se desarrolla como herramienta, que es una manifestación de impacto ambiental, en donde nos permite combinar información que se tenga de campo con información satelital y tener una mayor precisión sobre cuál es el tipo de vegetación o el tipo de ecosistemas que se encuentran en determinada zona del territorio y poder valorar cuál va a ser el impacto por el desarrollo de cierta infraestructura. Entonces, bueno, pues esos serían algunos de los ejemplos de cómo la información satelital puede ser útil para la toma de decisiones en materia climática y también en materia de protección a la salud de la población y al medio ambiente. Muchas gracias. Estoy atenta. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta para la doctora? Excelente presentación. Entonces, seguimos adelante, Alex.
La siguiente presentación es dada por Jesús Romero de la Agencia Espacial Mexicana. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Sí, adelante. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Jesús Romero y trabajo en la Agencia Espacial Mexicana y les voy a hablar acerca del Sistema Regional de Información Satelital. Normalmente lo voy a llamar como SIRIS a lo largo de mi presentación. Esta es una plataforma que tiene como objetivo de desarrollar un sistema integral de información satelital que pueda ser compartido entre 8 países que conforman la iniciativa. Esta iniciativa inició hace aproximadamente 4 años y la Agencia Espacial Mexicana fue de las que estuvieron presentes desde un inicio, lo cual puede servir como un ejemplo de cooperación regional para el uso de aplicaciones satelitales en la región cambio climático. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa que se promueve a través de la iniciativa Bienes Públicos Regionales. Los bienes públicos regionales son unos productos o servicios que tienen como fin que todos estos sean utilizados por los que participan dentro de dicha iniciativa. Es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la lidera la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, y cada país tiene su contraparte. En el caso de México, pues es la Agencia Espacial Mexicana. El objetivo de esta plataforma pues, es desarrollar un sistema integrado regional que pueda compartir información, datos que contribuyan a la gestión de riesgos, ¿sí?, y que sea para el uso colectivo. Participan, como les comentaba ya, 7 países: Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, ¿sí? Y cada uno es representado en sus casos por sus agencias espaciales o bien por sus ministerios de ciencia y tecnología o agricultura. Como ustedes saben, Latinoamérica pues, presenta impactos ambientales causados por desastres naturales, lo cual pues, se requiere tener herramientas que aporten monitoreo y apoyo a la toma de decisiones desde la planeación o bien para la aplicación en campo, ¿sí? Entonces, por ello se requiere la importancia de esta plataforma. Este es un producto ya terminado, el cual pueden consultar, y ofrece 4 productos de valor agregado que fueron consensados por todos los países miembros. Bien, se ofrecen 4 productos que son productos de fuego, productos agro, productos hidrológicos y productos de salud. El primer producto permite monitorear la detección temprana, así como el análisis histórico de los incendios forestales. El segundo producto, el de salud, como ya comentaban, tiene que ver con todas las condiciones climáticas y atmosféricas que promueven las enfermedades por vector, como el Zika, el dengue, etc. Los productos hidrológicos pues, son todos aquellos, permite esta aplicación, el monitoreo y evaluación de los daños y, causados por las inundaciones y las sequías. Y el tercero, el producto agro, es el que permite, o sea, ofrece variables de uso agropecuario y forestal. Todos estos datos que concentra esta plataforma son gratuitos y fueron obtenidos de información satelital gratuita, ¿sí? En el caso de México, una vez que se decidió trabajar sobre un producto en específico, fue el producto fuego, ¿sí? Aquí es donde podrán encontrar ustedes la información más detallada sobre la aportación que tuvo México en los incendios forestales. Ahora bien, ¿cómo se trabajó en el desarrollo de esta plataforma? Bueno, en el caso de México pues, se generó un plan de trabajo donde se invitaron a instituciones con atribuciones en la materia y todos aquellos usuarios potenciales que podían ofrecer algo, ¿no? Que fuera una plataforma que sirviera y que tuviera un valor agregado de todas aquellas que existen en México, ¿no? Entonces, bueno, se desarrollaron productos y estos fueron consensados durante todas las reuniones regionales que hubo en los países. En ese sentido, la Agencia Espacial Mexicana pues, promovió 2 talleres de acuerdo a lo que marcaba la iniciativa, ¿no? Para invitar a los servidores públicos, investigadores y académicos, así como representantes de ONGs, los cuales tuvieron particular interés en promover, como les comentaba, incendios forestales, ampliar y ser un producto robusto. Posteriormente hizo una presentación nacional donde se presentó el producto ya terminado.
Estas son las dependencias y organismos interesados en CIRIS, los cuales nos apoyaron mucho en proporcionar información, ¿sí? Como pueden ver ustedes, pues existen las instituciones con atribuciones en la materia y, por ejemplo, lo que es la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, pues nos apoyaron de una manera muy importante a proporcionar información, ¿sí? Para el caso de incendios forestales, a ellos les interesaba que ellos, bueno, antes de esto, ellos cuentan con dos plataformas muy importantes, ¿sí? Que desde 1998, en la época en que México tuvo como la época más fuerte de incendios forestales, desarrollaron dos plataformas que han estado en uso, son operativas y en verdad han ofrecido mayor información. Estas plataformas son el sistema de predicción de incendios forestales, ¿sí? Y la de CONABIO es la de puntos de calor, ¿sí? Entonces, estos los avances que ha tenido CIRIES, a ellos les interesaba cómo podría contribuir CIRIES a estas plataformas. Bueno, uno de los avances que se tienen para estas plataformas es integrar CIRIES dentro del sistema de predicción de incendios forestales para fortalecer las capacidades y monitoreo y planeación de fuego en América Latina. Esta es la fase final de la plataforma y sobre la cual se va a trabajar para que se integre CIRIES dentro de estas plataformas que ya, como mencionaba la doctora del INEC, pues ya mantienen y proporcionan información como mapeo de puntos de calor, condiciones climáticas, distribución del humo, así como también ofrecen modelos de probabilidad de ocurrencia de incendios, ¿sí? Este ha sido el avance a más de 3 años, el compromiso que ha tenido la agencia con esta plataforma, el desarrollarla, el ampliarla y el hacerla operativa para Latinoamérica. Este es el siguiente paso, integrarla dentro de las plataformas que ya existen en México, como la que tiene la Comisión Nacional Forestal, así como la que tiene la CONABIO, que ofrece puntos de calor y que también abarca parte de Centroamérica, ¿sí? Esta es la parte en donde se está trabajando, ¿sí? Y bueno, unas conclusiones. Bueno, CIRIES pues es una oportunidad para integrar a los países de América en que compartan información, ¿sí? ¿Sí? Y para fomentar el uso de aplicaciones espaciales de los desastres naturales provocados por el cambio climático. A partir de esta información satelital contenida en esta plataforma, se pueden desarrollar índices de probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, así como dar la información histórica de los puntos de calor y así como la meteorología en cada país. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que ofrece esta plataforma. Y bueno, un punto importante que no podemos dejar pasar es que se alinea a los objetivos de desarrollo sostenible en diferentes metas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que le ofrece la Agencia Espacial Mexicana como contribución a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. No sé si hay alguna pregunta para Jesús. Ok. Bueno, siguiendo con nuestra agenda, nuestra siguiente presentación es por parte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, por Sandra Torruccio. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, en particular a Rosa María, por la invitación. Vamos a ir compartiendo la presentación. A ver si... Estimo que ahí ya... ¿La están viendo? Sí, ya se mira. Sí. Bueno, simplemente la voy a dar en español, pero simplemente en inglés iría un resumen. The idea of this presentation is to show different support that we can provide from the Space Agency of Argentina, especially related to the SAOCOM mission, our SAR mission in L-band, and show some specific products and application related to climate change. And a small introduction related to the capacity building that we have in Argentina. Así que ahora continúo en español. Hay mucha figura, así que
estimo que, aunque no hablen en español, los colegas de Francia y los que han presentado anteriormente van a poder interpretar. Bien, el tiempo no es demasiado, así que voy directamente a presentar. Probablemente ya muchos saben que hemos concluido en este agosto pasado el lanzamiento ya del segundo satélite SAUCOM, completando así la misión SAUCOM, formada por dos satélites, el primero lanzado en el año 2018 y el segundo, como decía, ahora en agosto. Y se trata de dos satélites de una alta envergadura, de una tecnología de punta, llevando instrumentos SAR, un radar de apertura sintética polarimétrico, que trabaja en banda L. Este satélite, como decía, lanzado en octubre el primero y en agosto el segundo, octubre 2018, agosto 2020, tiene como objetivos principales la estimación de humedad de suelo y la aplicación en emergencias, especialmente en el tema de inundaciones y sequías. Aquí, para compartir algunas de las primeras imágenes, ya del SAUCOM 1A, operativo desde el año pasado, en esta zona ustedes pueden ver diferentes imágenes de zonas montañosas, zonas de lagos, zonas agrícolas, zonas de humedales, en donde el satélite está prestando una información complementaria a lo que están ofreciendo hoy los satélites ópticos. Así que, como a esta iniciativa del Observatorio de Cambio Climático que estamos hoy reunidos, creemos que estas imágenes pueden contribuir mucho en la región para estos proyectos pilotos, estos proyectos que luego pueden ser escalables. Así que la idea es que conozcan en gran medida algunas de las potencialidades que se tienen con estos datos. Solo a modo de ejemplo, trabajos como en el área de biomasa, como en tema de glaciares, como en temas de bosques y vinculado a la actividad agropecuaria. Aquí lo que ven son todos datos provistos por SAUCOM. Tiene una cobertura global, digamos, si bien obviamente en Argentina está más focalizada las capturas, las adquisiciones, pero tiene una cobertura en todo el globo. Así que esto es como para que tengan una idea el tipo de producto que estamos generando y con una amplia variedad de polarizaciones, combinaciones, resoluciones espaciales, resoluciones temporales que pueden servir para gran parte de las aplicaciones que también fueron mencionando los colegas previamente. En este caso, lo que están viendo aquí hacia la izquierda es zona de selva, en el límite con Paraguay, o zona de yungas, más cercano a la zona con Bolivia, áreas con explotaciones forestales, o el tema de glaciares en nuestros lagos del sur, también del lado chileno. Con respecto también al tema de mar, océano y el monitoreo de costas, también en este caso lo que tiene que ver, por ejemplo, con la detección de buques, o también, aunque aquí no está presente el tema de monitoreo para derrames de petróleo, es un elemento clave el uso de los datos de radar. Y en este caso, bueno, son ejemplos del uso de SAUCOM en nuestro mar. Y aquí, un poco también para entusiasmar a los colegas y vecinos, seleccioné simplemente para mostrar, así como muestrario propiamente dicho, algunas capturas en la zona de Yucatán, en México, en Costa Rica, en Perú. Cabe destacar que con Perú tenemos, bueno, un acuerdo de cooperación y de intercambio con los datos PERUSAT y los datos SAUCOM, o el área aquí en Colombia, como para que tengan una idea de la discriminación de ambientes y de estructuras que se pueden ver a partir del dato SAUCOM. Por otro lado, aquí hay algunos de los productos que se pueden generar, también con un poco más de elaboración, que tienen que ver con mapas de rugosidad, mapas de cultivos, contribución a las estadísticas agrícolas, monitoreo de plagas, estimación de biomasa, áreas quemadas, índices de sequía.
y también la provisión de DEMS para obtener a posteriori curvas de nivel, mapas de pendiente, acumulación de agua y mapas de escurrimiento. Y todo lo que tiene que ver con cultivos bastante especiales como el arroz, que muchas veces es necesario monitorear y que a causa de cuestiones nubosas y de penetración que puede llegar a tener hoy la banda L a través de la vegetación, poder obtener mapas de la distribución tanto de cubiertas de agua referidas a inundaciones como al cultivo de arroz, por ejemplo. Es importante también, además de mostrarles un poco lo que las potencialidades de SAUCOM, el tema que también CONAE tiene a través de sus catálogos, geoportales y geoavisos, la distribución de información desde las plataformas interoperables. Y ahí pueden encontrar, en este caso, varias coberturas que tienen, digamos, una aplicación a nivel regional, no solamente de Argentina, como puede ser mapas de estatus hídrico a partir de diferentes modelos y que consumen diferente tipo de datos satelital, lo mismo que el tema de focos de calor, que hoy también las colegas han mencionado, cenizas volcánicas, y también nosotros trabajamos en lo que es el riesgo ambiental de dengue, que también es importante en nuestra región. Hay una fuerte colaboración con los ministerios de salud, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y se generan mapas de riesgo en base a, como comentaba aquí la colega, temas de meteorológicos, índices verdes, cobertura de agua, mapas con respecto al cambio de uso de suelo, pero también una fuerte, digamos, alimentando los modelos con una fuerte presencia de datos in situ para conocer la dinámica del vector, que no siempre es la misma, que iba variando también según las zonas, y como también comentaba hoy uno de los colegas, bueno, las diferencias en el tipo de, tanto el vector, no tanto, pero sí el tipo de enfermedad que produce, tanto con el dengue hemorrágico como el no hemorrágico. Pero aquí se refuerza el trabajo in situ con los ministerios de salud a nivel local. Ejemplos de aplicaciones en emergencias, como hemos tenido este año incendios, excesos en épocas anteriores, pero aquí es para comparar con la sequía extrema que se estuvo este año en gran parte de la cuenca del río Uruguay, del río Paraná, que ha dejado casi al descubierto un montón de zonas con bancos de arena, por ejemplo, pero esta es una información que circula entre los organismos principales vinculados a las emergencias. El tema a partir de los incendios, la cantidad de dióxido de nitrógeno liberado a la atmósfera por la quema de biomasa. Hemos tenido incendios en 12, 13 provincias de nuestro país, entre lo que fue de julio hasta ahora, hasta prácticamente octubre, con cientos de miles de hectáreas quemadas. Incluso hasta la propia estación terrena, el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba, casi prácticamente el incendio frenó en los alambrados. El tema de tener mapas a partir de Sentinel-5 de lo que es la abundancia del dióxido de nitrógeno en el inicio de la cuarentena, con el cese de tránsito y de ciertas actividades industriales. Y aquí es un ejemplo de lo que se genera como mapa de riesgo ambiental de dengue, en donde cada uno de estos colores, a través de un modelo bastante elaborado y también con su soporte de papers, auspicia para la temporada, en este caso 2020, lo hacemos anualmente este tipo de mapas a nivel local. También un tema que preocupa a gran parte de la región es el tema de la invasión por langostas, que también se trabaja mucho a nivel regional y a nivel nacional, en donde también la información satelital como índices de vegetación, cobertura de suelo, temperatura del suelo, etcétera, contribuye a poder analizar mejor la dinámica de esta plaga. Lo trabajamos junto con el SENASA, que es el área del Ministerio de Agricultura que maneja el tema de plagas, y aquí es donde se ve un poco la afectación en gran parte del norte del país, desde ya el año 2015 hasta la fecha.
Y quería terminar reforzando también un pilar importante que desde la CONAE también comparte con la región, es el tema de la formación académica, desde doctorados en geociencias y en sistemas satelitales, maestrías de aplicación de información satelital y diplomaturas que tienen que ver con la parte ambiente y la parte de producción agropecuaria. Todas estas son ofertas académicas que ofrece CONAE y que están abiertas también a la región. Y otro tipo de capacitación ya un poco más masiva que tiene que ver con un área más educativa, con alumnos, con docentes, con presencia en las escuelas y también con una formación más virtual hacia los profesionales que se inician o se van especializando en el uso de la herramienta satelital. Así que bueno, creemos que mostrar esto es también estrechar lazos con los países de la región y bueno, así como nosotros iremos también preparando nuestros propios proyectos en el marco de SCO, también vemos que se puede colaborar entre los países para poder llevar adelante algún proyecto en común o particular con esta información. Así que bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna, tenemos tiempo para una pregunta, una breve pregunta? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente presentación. Que es por parte de Agencia Espacial de Colombia, por parte de Pilar Zamora Acevedo. Buenos días a todos. Buenos días y agradecimiento a la doctora Rosa por la invitación. La presentación la voy a hacer a través de, va a ser en español. Sin embargo, me gustaría, doctor Alejandro, creo que se la envíe a usted y a la doctora Rosa. Para que por favor me ayuden con ella. Sí, ahora la proyecto. Perfecto. Y antes de iniciar la presentación que está en español, me gustaría hacer una breve introducción en inglés, en donde pues les comento que the Colombian Space Agency has as objective projects with a special technology in agriculture, in education, and now in climate. For the next year, we will have a great project, a green CubeSat for applications for the sustainability. So we are give to you and to all interest the invitation to participate in the structure and in all process to do the best regional CubeSat constellation, because we think and we believe that now we need to work for the planet together with all the countries in Latin. Entonces, bueno, dada esa introducción, me gustaría, bueno, ahora sí comentarles frente a lo que está. Colombia ha venido trabajando en distintos proyectos, comenzando por la educación. La educación para nosotros es uno de los bastiones principales y en ese orden de ideas se ha creado una plataforma educativa que se llama Aprendiendo con Galileo. En Aprendiendo con Galileo nos hemos dedicado a entregar educación bajo una plataforma de realidad virtual aumentada a los niños de las escuelas públicas en Colombia. Actualmente contamos con 1,000 niños sobre los cuales lo que queremos es despertar el amor por la ciencia y por la tecnología y fundamentalmente crear un interés y un conocimiento alto en materia del espacio. En esa plataforma lo que hemos hecho es llevar distintas soluciones que van desde conectividad satelital, infraestructura de tablets, pero también conocimiento práctico y en materia de juego para aprender matemáticas, física, biología, exploración del universo construcción de satélites. En Colombia hoy hay una carencia importante en materia de conocimiento espacial y por eso es que nos hemos enfocado en ese punto dentro de la plataforma Aprendiendo con Galileo. Y esta, pues, hoy estamos contando con
un apoyo tanto gubernamental como del sector privado, como de los distintos ministerios en Colombia, especialmente el Ministerio de la Ciencia y el Ministerio de la Educación. Entonces, para efectos de nosotros creer por dónde fue nuestra hoja de ruta para comenzar, creemos que la hoja de ruta en el caso colombiano comenzó con la educación. Y el objetivo de nosotros es poder integrar mayor contenido pragmático y didáctico de la educación para todos aquellos niños interesados y para aquellos jóvenes que sueñan con trabajar en la industria espacial. Si quieres, puedes ir más adelante, por favor. ¿Qué tan adelante? Mucho más adelante. Ah, bueno, estás aprendiendo con Galileo, ya ahí te agradezco, Alejandro. Y en segundo lugar, luego de la educación, consideramos que un factor, ahí en el punto 8, que es un poco anterior, consideramos que otro factor supremamente importante para el desarrollo y para el cuidado del planeta, pues está la visión agro que podamos tener. En el caso de Colombia, es increíble la cifra, pero de 50 millones de personas que somos la población colombiana, el 78% está enfocada en las ciudades, lo cual quiere decir que en los últimos 10 años se ha incrementado la movilización de las juventudes hacia las ciudades en busca de oportunidades. Y esto ha generado claramente los problemas que han descrito mis compañeros de panel en los puntos anteriores, y es que se ha comenzado a contaminar mucho más el aire, se han generado procesos urbanísticos que van muchas veces en contra de las reservas naturales, de la Amazonía y de los bosques en Colombia. Entonces, en razón a esto, nació la plataforma Visión Agro, con base en la cual hoy hacemos un catálogo y análisis de imágenes satelitales, en donde lo que hacemos es que a través de Big Data y de Machine Learning podemos detectar cómo está la caracterización de la tierra agrícola del país. Podemos entregarle un soporte técnico a los campesinos para saber dónde pueden cultivar o dónde no, y sobre todo podemos llevarle unas opciones técnicas no solamente al campesino, sino también a sectores de la economía colombiana que quieren estar en el campo, pero que de pronto no tienen el grado de información relevante o cierto sobre los campesinos. Entonces, esta plataforma ha sido muy interesante porque hoy estamos trabajando con ella en el sector financiero, y desde el sector financiero estamos llegando a 1 millón de campesinos en el país, lo cual ha sido muy interesante. Con esa plataforma hemos hecho varios temas. Hoy, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante con la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional encargada de la biodiversidad y del control del agua en Colombia, frente a la jurisdicción de Cundinamarca, que es una región acá. Y lo que hemos hecho es, por ejemplo, con imágenes hiperespectrales y multiespectrales, hacer monitoreo de las fuentes hídricas, de las zonas de conservación y de las especies vegetativas que hay en las zonas de reserva del país. Entonces, bueno, esto ha sido muy interesante. Y considero que, dada la exposición regional que podemos llegar a tener, que en este tipo de esfuerzos, sumado tanto de Visión Agro como de Aprendiendo con Galileo, que les he mencionado, pues valdría mucho la pena hoy que pudiéramos sumar a través de las distintas plataformas de la región y que pudiéramos integrar la data con la que hoy contamos. De hecho, en este punto, y al final de mi presentación, voy a poner varias iniciativas, y una de ellas es la toma de las huellas espectrales de los productos agrícolas de la región. Latinoamérica y el Caribe es una región que es sumamente rica en la producción de temas agrícolas, y en torno a esto, pues valdría la pena poder aunar esfuerzos en toda esta productividad que tenemos. En la siguiente slide, en el 9, está, por ejemplo, el potencial agrícola que tiene Colombia. Tiene un potencial del 84%. Y esto hace que no solamente Colombia, sino que la región
claramente sea una despensa agrícola para el mundo. En torno a eso, la Agencia Espacial de Colombia pues resalta bastante que este es un tema supremamente importante y sobre el cual las agencias espaciales deberíamos enfocarnos para efectos de preservar, para efectos de promover la agricultura con unas aplicaciones satelitales y con un acompañamiento técnico que con lo que pues, todos han mostrado en la mañana de hoy y la información que tenemos desde Colombia, pues estamos seguros que lo podemos hacer. En la diapositiva número 10 aparece el proyecto que les mencionaba inicialmente que estamos estructurando dentro de la Agencia Espacial Colombiana y es de Green CubeSat. En Green CubeSat lo que estamos planteando es una constelación de CubeSat para sostenible con aplicaciones en fuentes hídricas de la calidad del aire en las ciudades y el monitoreo agrícola de la agencia. Creemos que a través de Green CubeSat, el cual debemos estar terminando la fase final de 2021, para Colombia y para la región de poder desarrollar a través de pequeños satélites, aplicaciones e información que sirva para la sostenibilidad del planeta. Y en este punto, pues es una invitación a las otras agencias espaciales, colegas, de participar, ya que pues estamos supremamente abiertos a poder colaborar con otras agencias espaciales. Ese digamos que es uno de los llamados atendiendo la invitación que hoy nos plantean. Por eso, en la siguiente diapositiva, en la 11, al final les pongo dos propuestas que consideramos desde la Agencia Espacial debemos promover, dada la coyuntura con el planeta, y es promover regionalmente, CubeSat, es promover regionalmente constelaciones satelitales para el desarrollo sostenible. Con aplicaciones y en esto resalto mucho y es que necesitamos información especializada para acceso de todos los estados de la región en pro del cuidado ambiental con una política unificada y con unos desarrollos que les permitan no solamente al sector público sino también al sector privado tener iniciativas para el desarrollo del campo y para el cuidado de las ciudades y de la calidad del aire. Y finalizo con una segunda propuesta, y es hacer un banco de huellas espectrales en Latinoamérica y el Caribe. Creemos fuertemente que el punto de agricultura necesita un fortalecimiento regional y necesita que sumemos esfuerzos entre las tareas que estamos haciendo las distintas agencias espaciales. Esas son las propuestas y las presentaciones y el contenido que teníamos para el día de hoy. Agradecemos muchísimo la invitación y bueno, quedo atenta a las preguntas si las hay. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para una pregunta. Alex, no voy a hacer preguntas, solamente mencionar que la doctora Pilar Zamora. Se escucha muy entrecortado. Por favor. Perdón, no se te escuchó. Ah, no, solamente, no tengo preguntas. Solamente indicar que la doctora Pilar Zamora es la directora ejecutiva de la Agencia Espacial de Colombia y en verdad le agradezco su presencia. Por favor, ¿podemos seguir adelante, Alejandro? Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Continuamos con nuestra última participación, que es por parte de la Agencia Espacial de Paraguay y es dada por Alejandro Román y Ricardo Pereira. Sí, adelante.
Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la doctora Rosa por la invitación a la Agencia Espacial Mexicana y a SSO. Es un honor estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Si me indican, por favor, que tenemos... Si me indican, por favor, que tenemos... Sí, adelante. Bien. Bueno, mi nombre es Alejandro Román. Represento a la Agencia Espacial de Paraguay. Y me acompaña mi colega Ricardo Pereira, que es representante de la Secretaría de Emergencia Nacional, también de Paraguay. Esta presentación es un poco una... compartir una experiencia de cómo la colaboración y la cooperación, tanto a nivel interno de un país, en este caso de Paraguay, como a nivel internacional, pueden dar respuestas en el caso de desastres, que ahora con el cambio climático cada vez son más frecuentes y más intensos los eventos de desastres naturales. Entonces, la idea es compartir un poco esta experiencia, hacerles llegar los saludos y el aprecio de nuestro presidente, el coronel Liduvino Bielman Díaz, y del señor ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Entonces, sin más trámite, en honor al tiempo, vamos a dar inicio, para lo cual quiero pasar la palabra a mi colega Ricardo Pereira para que nos dé una introducción acerca de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay. Ricardo, adelante. Hola, hola a todos. Te saluda Ricardo Pereira, aquí la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay. La Secretaría de Emergencia Nacional vendría a ser lo que en otros países se lo conoce como la Defensa Civil, o el COE en estos casos. Es una unión de estos dos conceptos dentro de una misma secretaría. Bueno, esta Secretaría de Estado se crea en el año 2005 con la ley 2006-15. Antes de eso, más bien era como una especie de comité que solamente se reunía en momentos en el que se daban situaciones de emergencia. Sin embargo, en el año 2004 el Paraguay pasa por un siniestro prácticamente donde más de 300 personas mueren, y a partir de eso se crea la Secretaría de Emergencia Nacional ya como ente rector en lo que respecta a lo que es gestión y reducción de riesgo de desastre. En el 2013 se genera una primera política nacional de gestión y reducción de riesgo de desastre, y esta política se actualiza en el año 2018 ya con un cambio de paradigma, teniendo en cuenta ya los marcos internacionales, como ser el marco de Sendai y también la Agenda 2030, que fueron también ya implementados aquí en Paraguay mediante un plan nacional vía decreto presidencial. También gran parte de eso ayudó muchísimo a que también podamos nosotros trabajar en lo que refiere al conocimiento de los riesgos. Y uno de los pasos más importantes que hemos dado en los últimos años fue la de elaborar un atlas de riesgo, en donde este atlas de riesgo contiene, digamos que, cientos de mapas, un poco más de 200 mapas que corresponde a riesgo, a diferentes tipos de amenazas, ¿verdad? Paraguay tiene, digamos que es impactado anualmente por diferentes tipos de fenómenos, con mayor frecuencia aquellos relacionados a eventos hidrometeorológicos, como ser inundaciones, sequías, heladas, olas de calor, y también sus consecuencias, digamos que, con los incendios forestales, incendios que en los últimos 2 años nos han afectado muy, muy grande, y que vamos a estar hablando un poquito más adelante de eso también. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Ricardo. A su vez, la Agencia Espacial de Paraguay fue creada en 2014 para entender, diseñar, proponer y ejecutar las políticas y programas en el área aeroespacial, y también promover la innovación tecnológica necesaria para lograr y aportar los beneficios del espacio ultraterrestre de manera pacífica. Tenemos 4 ejes principales, donde estamos más enfocados en este momento a la creación de capacidades, luego al desarrollo aeroespacial, a la infraestructura de nuestro país en términos de desarrollo aeroespacial, y también que todo este sistema sea sostenible.
La Agencia Espacial del Paraguay se incorporó a la UN COPUS, a la IAF, a la IAA y a otros organismos, y participamos activamente en eventos y foros como este, donde además de compartir experiencias, nos abren las puertas de oportunidades de colaboración y cooperación, que por supuesto va a acelerar el desarrollo en nuestro país. Tenemos una política espacial, el primer satélite paraguayo se lanza en el 2021, tenemos un programa de desarrollo de capacidades, estamos muy enfocados en lo que es el STEM, también estamos empezando a trabajar con todo lo que es observación de la Tierra, tenemos memorándum de entendimiento con instituciones internacionales y nacionales, y estamos activamente uniendo los esfuerzos para tener una agencia espacial latinoamericana, que nos parece una necesidad, y realmente la Agencia Espacial de Paraguay está de acuerdo y está, digamos, está acompañando muy de cerca estas iniciativas. También hemos sido designados usuarios autorizados y project managers de la Carta Internacional para el Espacio y Grandes Desastres, que vamos a hablar un poco más adelante. Ricardo. Sí, gracias, Alejandro. Como lo decía Ale, todo esta amalgama de plataformas y herramientas de las cuales está a disposición para el Paraguay por parte de las diferentes agencias internacionales a través del charter internacional, están todas ligadas a algo muy importante que son las ODS, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí vemos uno de los gráficos bastante importantes en cómo cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible son, digamos que, son aprovechadas por las herramientas que nos ofrecen las diferentes plataformas, ¿verdad? Y especialmente aquellas que están relacionadas al espacio. Son herramientas muy importantes a la hora, no solamente de la respuesta, no solamente de la asistencia, ¿verdad?, sino que también para la planificación y la preparación para lo que refiere a la reducción del riesgo de desastres. Hoy en día ya no hablamos de poder gestionar los desastres solamente, sino que poder gestionar el riesgo y reducir el riesgo. Y estas plataformas, estas herramientas son muy importantes para la planificación y preparación. Aquí estamos viendo algunas de las plataformas que nosotros estamos utilizando activamente, que son de uso gratuito y que al no tener un activo espacial propio en este momento, nos permite acceder a estos datos y nos permiten desarrollar actividades de monitoreo, de control, de medición de variables atmosféricas, físicas y químicas del terreno también, para poder entender y también dimensionar en el caso de los desastres naturales, ¿verdad? Todas estas herramientas nosotros estamos aprovechando gracias a la cooperación internacional, también trabajamos con el Pacific Disaster Center, y de vuelta le paso a Ricardo que nos comente un poco qué estamos viendo en este momento y cuáles fueron sus consecuencias. Bueno, aquí lo que estamos viendo son inundaciones súbitas que se fueron generando en los últimos años. Esto específicamente fue el año pasado. Atravesamos por unos eventos bastante intensos de lluvias, los que generaron inundaciones súbitas, y posterior eso también estos tipos de inundaciones ribereñas, ¿verdad? Tenemos un río principal que es el río Paraguay, que cortan dos prácticamente al territorio nacional, y que lo que ven en las imágenes generan las inundaciones ribereñas, anegando a decenas de miles de familias, ¿verdad? Para entre el año, nosotros estamos viniendo con inundaciones ya desde el 2014, y al otro extremo también estamos teniendo bastante eventos de sequía, ¿verdad? Justamente este año, ya desde el mes de marzo, estamos con un déficit hídrico bastante importante, lo que genera, digamos que un evento extremo, ¿verdad?, la sequía, y también la falta de agua potable para comunidades, especialmente aquellas comunidades indígenas alejadas de los centros urbanos, de los núcleos urbanos dentro del territorio paraguayo. Entonces, en base a este tipo de problemáticas que tiene el Paraguay,
es necesario que nosotros tengamos acceso a diferentes tipos de herramientas tecnológicas para poder visualizar y entender, comprender el riesgo de que generan y el impacto que generan este tipo de eventos, ya sean inundaciones, sequías, también los incendios forestales. Y todo esto, el año pasado, como bien lo indicó Ricardo, promovió o generó o tuvo como consecuencia la primera activación del Charter Internacional para el Espacio y Desastres Naturales en forma conjunta entre la Agencia Espacial del Paraguay y la Secretaría de Emergencia Nacional. Esto se aceptó y empezamos a definir las áreas de interés y recibir los primeros productos, ¿verdad? Aquí tuvimos la ayuda fundamental e invalorable de CONAE, quienes gentilmente nos ayudaron a procesar estas imágenes. Por ejemplo, esta es de la Agencia Espacial Alemana y de Roscosmos, de CARI, de Corea, de INPE, de Brasil, de la Agencia Espacial Canadiense, de Corea nuevamente. Todas estas imágenes de la Agencia Espacial Europea, todas estas imágenes, todos estos productos de valor agregado del NEXT, justamente, nos ayudaron a tomar decisiones y a mejorar la respuesta en términos de logística y también a entender mejor la gravedad y la intensidad del evento. Todas estas informaciones fueron proveídas de manera absolutamente gratuitas tanto a la Agencia Espacial del Paraguay y a la Secretaría de Emergencia Nacional como también al Comité de Crisis. Todos estos datos digamos, no me voy a detener en los detalles por una cuestión de tiempo, pero quería pasar esta información y mostrar un poco estos resultados que son, insisto, consecuencia de la cooperación internacional. Estas son las agencias espaciales con quienes cooperamos y trabajamos de cerca para el caso de los incendios y también significó un esfuerzo coordinado entre la Academia, la Secretaría de Emergencia Nacional y la Agencia Espacial del Paraguay para alimentar de esta información al Comité de Emergencia Nacional. Aquí estamos entregando con el presidente de la agencia esta información a este Comité de Crisis que se encarga de planificar la respuesta, no solamente en formato digital, sino también en formato físico para que pueda ser utilizado en el campo. Ricardo, te dejo un poco esta parte para hablar un poco de los números logísticos, de qué implica esta emergencia. Sí, así es. Gracias, Alejandro. Bueno, estos son algunos números generales en cuanto al impacto, en cuanto a asistencias que se generó en nada más de un año, del 15 de agosto hasta el 15 de agosto de este año, en cuanto a asistencia y respuesta, ¿verdad? Y son, si sumamos esto y vemos el valor monetario, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de millones de dólares, en realidad, de gastos que generan, digamos, los impactos negativos, los daños y pérdidas que generan los eventos adversos, ¿verdad? Aquí en Paraguay. Esto que estamos viendo acá prácticamente es nada más y nada menos solamente lo que respecta a inundaciones y también la provisión de agua a comunidades indígenas. Ni siquiera se está reflejado también los otros gastos a otros tipos de eventos como los incendios forestales, por ejemplo, que en el año 2019 superaron prácticamente los 8 millones de dólares solamente en gastos de la Secretaría de Emergencia Nacional para las asistencias por incendios forestales, sin contar el daño material y el daño ambiental que genera ese tipo de eventos. Entonces, uno de los objetivos primordiales de la Secretaría de Emergencia Nacional es reducir estos valores comprendiendo primeramente el riesgo y segundo, concienciando también no solamente a la gente, sino que también a las instituciones públicas y privadas para poder ir implementando, digamos que, medidas de mitigación y adaptación a este tipo de eventos. Muchas gracias, Ricardo. Y finalmente, algunos números, ¿verdad? El año pasado, en tema de inundaciones, tuvimos más de 200.000 personas afectadas, 2 millones de dólares de gobierno local solamente en un año en tema de las inundaciones, más 8 millones de dólares en el tema de los incendios. Como bien nos decía Ricardo, esto genera una necesidad de fortalecer esta creación de capacidades, más acceso a datos satelitales. Una fuerza de tarea regional es una muy buena idea. Por ejemplo, en el caso de los incendios,
el fuego no tiene fronteras, entonces el incendio puede empezar en Bolivia y pasar a Paraguay y viceversa. Y la colaboración en estos estudios científicos para comprender mejor y responder mejor a las emergencias es fundamental. Esta es una gran demostración, y con esto voy concluyendo, esta es una gran demostración de la colaboración internacional. Es vital este acceso, como bien lo dijo mi colega, y también la asistencia de expertos es muy importante para poder desarrollar cada vez mejor esta respuesta a las emergencias, ¿verdad? Entonces, finalizando, también decirles que estas dos activaciones del charter el año pasado nos dieron más de 200 adquisiciones de datos satelitales sin ningún costo para nuestro país, y la cooperación y ayuda que recibimos de CONAE, INPE, USGS y otros, hemos alcanzado más de 50 productos de valor agregado. Los incendios forestales son otro problema, como bien lo indicaba mi colega, y también lo estamos atacando y entendiendo gracias a las imágenes y datos satelitales. Esto es todo lo que tenemos preparado para hoy. Estamos abiertos si tienen alguna consulta y pregunta, agradeciéndoles la atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Rosy, adelante. Sí, gracias, Alejandro. Antes de que nos vayan a cortar, estamos un poco fuera de horario, pero podríamos seguirnos todo el día. Estimados todos, yo agradezco la participación de nuestros colegas de CNES, de ESCO, y de mis colegas y hermanos de Latinoamérica y el Caribe. Es muy importante, como se señaló, que la base para que nosotros podamos llevar a cabo acciones para la mitigación o para la reducción de los efectos del cambio climático, bueno, pues es una responsabilidad de todos, y la palabra clave, obviamente, es la cooperación. Yo he tomado algunas palabras adicionales, son 12 puntos de la cumbre de One Planet convocada por el presidente Macron, y tomo hay muchos aquí, habla de financiamiento, el número 5, que alude que también en el marco de este objetivo cero emisión se lanza el Paris Collaborative on Green Budgeting, y hemos escuchado que es muy importante el financiamiento, y tenemos la participación de varios países y del Banco Mundial y otros más que participaron en esta cumbre. No todo es una cuestión de dinero, pero es importante que todos nos juntemos para que podamos hacer algo mejor en este planeta para revertir probablemente el cambio climático, y no solamente hablar de la última parte de la cadena de adaptación. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Seguiremos en contacto, y sí, adelante con la creación de una agencia espacial latinoamericana que involucre a nuestros hermanos del Caribe. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Alex. Muchas gracias a todos.